En 1988, Pink entrevista a Sandro. El reportaje se ha recordado como el reportaje del año, tanto por él, por ella, por todos los televidentes. Pero el año 88 también está marcado por una tragedia. El 5 de marzo de ese año moría Alberto Olmedo en un episodio bastante confuso, cayendo del piso 11 de Maral 39 de Mar del Plata. Él estaba haciendo temporada en Mar del Plata, estaba en su mejor momento, tenía 54 años, una tragedia del rey de la risa, uno de los cómicos más importantes de la historia argentina. Vamos a recordar este instante. Trajiste la nana, por favor, pasando. Hoy estoy bien cargado, hoy la voy a hacer feliz. Adelante, hoy le voy a transmitir mi poder. Maestro, ¡beba! Maestro. ¡Bebota! ¡Saltame, bebota! Muchos habrán de recordar aquella mañana del 5 de marzo de 1988, cuando el rey de la risa, el gran Alberto Olmedo, nacido en Rosario un 24 de agosto de 1933, caía al vacío desde el balcón del piso 11 del Maral 39 de Mar del Plata a las 8:30 de la mañana. En ese exacto momento nació la leyenda del gran actor que revolucionó la actuación a sus 54 años. Sábado 5 de marzo de 1988, primeras horas de la mañana, aquí, en la avenida Peralta Ramos, ha ocurrido un trágico accidente donde ha perdido la vida el actor Alberto Olmedo. ¿Qué piensan ustedes a propósito del hombre que trasciende? Él ya es un mito y es una leyenda para ustedes. Ahora, como hombre y como un amigo, déjenme. Yo me voy con Alberto Olmedo porque él vive en esta casa. Gracias. El gran cómico argentino tenía más de 20 películas. Dos días antes de su muerte se estrenó la última, Atracción Peculiar, que nunca llegó a ver. Y su exitoso No Toca Botón había terminado en diciembre. En el teatro la suerte no le era ajena. En la temporada de 1987 consiguió el récord histórico de taquilla con más de 119.000 espectadores. Hay una muy simpática con la madre. Sí. De Carlitos, que una vez le dice, mamá, me planchó las camisas. Sí. La vieja le dice, sí, Carlitos, te la planché, están en la cómoda. Y va Carlos y abre la cómoda, uno de sus cajones, y había una sola camisa. ¿Y? Y le dice, madre, hay una sola. Ese viernes 4 de marzo tuvo función de Éramos tan pobres a sala llena en El Tronador con Javier Portales, César Bertrand y las chicas Olmedo. Luego, junto a su hijo Javier y algunos amigos, fue a cenar al restaurante Hamburgo sobre la avenida Colón. Comió y se fue. Tenía planes. Nancy Herrera, su pareja de muchos años, viaja a Mar del Plata para reconciliarse y para darle una noticia importante. Estaba embarazada e iba a llamar a su hijo Alberto. Herrera, quien esa noche había cumplido 28 años, lo esperó en el departamento de Olmedo en el Maral 39 con champán y, según dijo, estaba feliz con el encuentro. Luego de una noche de excesos, apenas entrada la mañana, los vecinos del piso 12 escucharon los gritos cuando Olmedo se había subido al balcón a caballito y le pedía a Nancy que lo retuviera. Finalmente, Olmedo caería al vacío desde el piso 11. Su deceso prematuro provocó una profunda tristeza entre sus seguidores. Luego de su muerte, comenzó a ser considerado un humorista de culto y se celebraron homenajes en su Rosario natal y en el resto del país, siendo reconocido y recordado como el rey de la risa. ¡Con eso tengo bastante! ¡Olé! ¡Adiós! Me van a matar acá. Entre hoy el toro y esta loca. Perdón, señor. ¿Sí? Han llegado los gaiteros. ¿Quiere que le toquen la gaita? ¡No! ¡Déjela como está! ¿Qué?